Cosa, porque te ha felicitado todo el mundo y yo creo que falta más importante, que te felicite tu familia. Bueno, Dionisio Junior para mí, difícil y fácil. Lo fácil que es todo para mí. Difícil. De momento yo estoy aquí, que él sabe el trabajo que me cuesta hablar. Y lo difícil es que quede para mí Dionisio Buñuel, amigo de sus amigos, constante, tiene mucha paciencia, muchísima, el respeto hacia los demás. Y es que no sé, es que tiene sus fallos como todo el mundo. Pero bueno, ahí va y yo creo que la gente sabe lo que es Dionisio Buñuel y no hace falta que lo diga yo. Un beso, padre. ¿Qué es Dionisio Buñuel para mí? Primero de todo, él es mi padre. Y no es un padre ni una persona cualquiera. Él es una persona muy, muy cercana. Y que si tiene la oportunidad de ayudarte, te ayuda. Después de eso, él es muy muy trabajador también y muy humilde. Siempre se está esforzando por conseguir lo mejor para la gente que le rodea. Espero que me sigas apoyando en todo lo que he hecho como has hecho hasta ahora. Y que disfrutes mucho del homenaje que te están dando y que te hagan muchos más porque te los mereces. ¿Qué es para mí Dionisio Buñuel? Pues aparte de el padre perfecto y la persona a la que le tengo que agradecer que hoy en día yo me esté dedicando a la música, pues es una persona seria, constante, trabajadora y que trabaja siempre a la perfección, con mucho corazón y humildad. Espero que estés disfrutando mucho de este homenaje, papá, y espero también que sea el primero de muchísimos, muchísimos más que te mereces. Como tú siempre dices, que la música sea siempre en tu corazón, no cambies nunca, ¿vale, padre? Un beso, papá.